Muy buenos días, tengan todos ustedes la más cálida bienvenida a este seminario de cambio climático y eficiencia energética que hoy se realiza en la ciudad de Punta Arenas. Saludamos cordialmente a las autoridades, tanto académicas como regionales, que hoy nos acompañan, a nuestro rector de la Universidad de Magallanes, don Juan Oyarzo, a nuestros vicerrectores académicos, representantes de las diversas empresas privadas también de Magallanes, a los expositores que están acá en Punta Arenas y también en Santiago. Recordar que este seminario será transmitido vía streaming a través del www.umactv.cl para todo Chile y el mundo. Analizar y reflexionar sobre la eficiencia energética en Punta Arenas y el efecto que produce el cambio climático en la sociedad y especial en Magallanes, Patagonia, y las medidas de adaptación y mitigación que tomen a nivel regional para enfrentar esta crisis u oportunidad mundial son los objetivos principales de este seminario que se realiza en la ciudad de Punta Arenas. A continuación, queremos invitar al vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Magallanes, don Andrés Mancilla Muñoz, para conocer la importancia que este seminario tiene para nuestra universidad y para la región. Buenos días a todas y todos. Quiero saludar a las autoridades regionales, al señor rector de la Universidad de Magallanes, autoridades académicas, estudiantes del Liceo Experimental UMAG que nos acompañan, funcionarios de servicios públicos, invitados regionales y nacionales, saludar y agradecer a los organizadores, principalmente al señor Cristian Sotz, director de la revista Nueva Diplomacia, quien por muchos años se encuentra organizando seminarios que son de interés nacional. Y nosotros agradecemos que nos incorpore dentro de sus iniciativas en un tema tan relevante para el planeta en estos momentos. Y sobre todo en Magallanes, donde los efectos de los cambios globales se perciben, se sienten y también se pueden medir. Hay ventajas y desventajas. También al profesor Jorge Carrasco, de Siga Gaia, de nuestra institución, quien coordinó, ¿cierto?, quien estuvo en coordinación con el señor Sotz para la realización de este seminario, y también a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, quien ha coordinado por parte de nuestra institución la realización de este evento. En nombre del rector de la Universidad de Magallanes y de todos nosotros, le damos la bienvenida a nuestra Casa de Estudios a este seminario, organizado con el afán de poner el acento en uno de los problemas más importantes que sufrimos hoy como humanidad. Durante este siglo XXI, la comunidad científica ha arribado a una serie de conclusiones indiscutibles. El planeta se está calentando por el aumento en las concentraciones de gas invernadero, fenómeno que históricamente ha tenido causas naturales, pero que después de la revolución industrial se debe principalmente a actividades El planeta se está calentando por el aumento de las concentraciones de gas invernadero, fenómeno que históricamente ha tenido causas naturales, pero que después de la revolución industrial se debe principalmente a actividades humanas, tales como la deforestación y la combustión de combustibles fósiles. Esta elevación de la temperatura está generando otras alteraciones climáticas a una velocidad nunca antes vista, con consecuencias ecológicas que amenazan a las comunidades costeras,
a los suministros de alimento y agua y a la integridad de los ecosistemas que también se reproducen a nivel económico, político y ético. En este contexto global, la ecorregión subantártica de Magallanes posee singularidades que merecen mayor atención, pues contrastan con similares latitudes del hemisferio norte. Al estar sujeta a la influencia de los avances y retrocesos de los hielos, ha generado una de las áreas mejor conservadas del planeta, con más del 70% de su cobertura vegetacional endémica. Vastas áreas geográficas de bosques nativos no fragmentados y una de las menores densidades poblacionales en zonas templadas de nivel mundial. Este conjunto de características no solo le otorgan ventajas a este territorio para el estudio del cambio climático, sino que también para decir que la globalización de los problemas tiene a su vez origen en la globalización de una forma de relacionarnos con nuestro entorno. El ser humano que habitaba estos confines antes de la llegada de los navegantes europeos se concibía a sí mismo como parte de la naturaleza, no como su dueño. Lamentablemente, estamos lejos de volver a esa armonía originaria, pero no está de más recordar que mientras tratemos a la Tierra como un recurso a nuestro servicio, estaremos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Es la reflexión más importante que podemos hacer hoy, en un planeta que se calienta y que está a puertas de conmemorar 500 años de la primera circunnavegación global. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro vicerrector, don Andrés Mancilla, y señalar que dentro de los objetivos específicos de este seminario, la idea busca reunir a científicos chilenos y extranjeros, expertos en eficiencia energética y en mitigación y adaptación al cambio climático, sumar a los organismos asistentes de los programas de desarrollo de energías renovables no convencionales y cambio climático del mundo, junto a toda la comunidad científica, asistente y un selecto grupo de personas invitada a esta actividad. A continuación, queremos invitar a don Cristian Sot Medina, director de la revista Nueva Diplomacia y uno de los organizadores de este seminario, para entregarnos unas palabras de bienvenida. Buenos días, un agrado. Señor rector, muchas gracias por esta acogida. Señor vicerrector, Manuel Manríquez, vinculación con el medio. Señor vicerrector, Andrés Mancilla, autoridades civiles y castrenses, estudiantes, vecinos y toda la comunidad empresarial. A nuestros oradores, un especial saludo, agradecimiento por estar acá, por hacer que esto sea una realidad y que se inicie con esto un ciclo de análisis para llegar a una conclusión que pueda ser un aporte desde esta importante casa de estudios, la Universidad de Magallanes, para la comunidad regional y desde esta región para todas las universidades magallánicas del mundo. Efectivamente, como decía el vicerrector Andrés Mancilla, los 500 años de la circunnavegación es parte de un hito que van a celebrar ustedes y esperamos nosotros también el próximo año, pero además conecta con los lugares donde llegaron efectivamente esas naves, esa nave, ¿no? El año 2020, 2022 en este caso. Esa diferencia, esa línea de vida de más de 48 meses va a generar un gran hito y desde ese punto de vista esperamos nosotros colgar esta iniciativa sobre cambio climático y eficiencia energética y todo lo que dice en relación con esta gran región que es Magallanes y la Antártica, generar entonces aspectos de análisis sobre cambio climático, eficiencia energética, derecho ambiental, también incorporar otros elementos claves como son
el mejoramiento genético, no solamente de las estepas, como dice o dirá en algún instante más Nicolò Giglio desde Santiago, sino que además el mejoramiento de la raza local, ya sea ovino o bovino. También queremos hacer un llamado a la comunidad que se acerque a los especialistas de esta casa de estudios, que se acerque a través de vinculación con el medio, que se acerque a través de cada uno de los alumnos que están presentes acá, alumnos de la universidad y alumnos de educación media de los liceos técnicos de la región, para hacer un análisis y generar un paper, generar un documento que nos permita entonces colaborar de alguna forma u otra con el COP25 que pretende realizarse en el país en diciembre, entre el 2 y el 13 de diciembre, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, y esperamos que una de esas aristas efectivamente, señor rector, pueda ser acogida en esta ciudad con la venia del señor intendente, que está ausente, pero está siendo representado por todos ustedes, y también por el alcalde, en este caso Claudio Rado Neche, o quien lo represente. Por tanto, quiero agradecer a todos ustedes de forma presencial y también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través del canal de televisión OMAC TV, a todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, para que esto sea efectivamente un éxito, y eso lo deseamos de corazón. Se abre entonces efectivamente esto y dejamos la palabra a quien coordina esto, que es Ricardo Haro, para que nos introduzca con los oradores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Cristian Sot, director de la revista Nueva Diplomacia, por las palabras entregadas esta mañana. Otro de los objetivos de este seminario ha sido realizar un foro panel Foster Internacional de Eficiencia Energética del Impacto del Cambio Climático con invitados, empresarios, científicos, políticos, vecinos, e informarnos de las consecuencias inmediatas del fenómeno y de cómo enfrentarlo. Describir qué roles y qué responsabilidades debiera asumir cada persona y las acciones a desarrollar en nuestra sociedad actual. A continuación, queremos partir en este foro con don Gino Casaza Rogacinski, quien será el primer expositor, con su presentación Cambio Climático, ¿qué nos depara el futuro en Magallanes y la Antártica chilena? Damos la bienvenida a don Gino Casaza, académico de la Universidad de Magallanes, funcionario, director del Departamento de Glaciología de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, para su presentación de esta mañana. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Estamos conectados? ¿Sí? Parece que se escucha. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a las autoridades universitarias, señor rector, vicerrectores y sobre todo Cristian Sot por esta iniciativa y a ustedes, participantes. Veo alumnos también, alumnas, así que les hablaré. Entiendo que tengo media hora, ¿sí? Así que por favor, si me recuerdan la hora, vamos a poner el reloj por ahí. La idea es darles un breve resumen del cambio climático enfocado a Magallanes y también el tema antártico. Había un control por ahí, ¿o no? ¿Hay un puntero? Gracias. Ups. Bueno, tal como dijo nuestro vicerrector de investigación y posgrado, ya es un hecho el efecto invernadero. Y este año tenemos un rol muy especial en Chile, siendo sede de la COP25, que va a tener lugar en Santiago
pero con diversas actividades en todo el país del 12, del 3, perdón, al 12 de diciembre. Así que un gran desafío, pero demuestra también el compromiso de nuestro país con este tema. Y en particular les voy a hablar ahora sobre la criósfera y no solamente los glaciares son relevantes, sino que aquí hay un tema de suelos de cualquier forma en que la nieve y el hielo esté presente en la naturaleza, suelos congelados, cubierta de nieve, nieve estacional, nieve que precipita en invierno y se va en la primavera, ríos y lagos congelados. Siempre recuerdo alguna historia de profesor José Retamales, que parece que uno de sus deportes favoritos era manejar algún vehículo en alguno de los lagos congelados de la región, ¿sí o no, Pepe? Y ahora con mucho cuidado habría que hacerlo, digamos, porque igual que el patinaje es cada vez menos. Y acá hay hielos que son más de las zonas polares, de la Antártica, hielo marino, a pesar que en algunos de los fiordos existe, plataforma de hielo continental y los famosos hielos continentales. Así que probablemente de todos los elementos de la naturaleza, los hielos, la nieve y el hielo, digamos, es lo que más captura, uno de los elementos que más captura nuestra atención, en el sentido que se producen grandes cambios. Estábamos recién la semana pasada en el glaciar Grey, donde han habido grandes cambios recientemente. Bueno, este es un glaciar. La mejor definición, y la semana pasada tocó ir al Senado, esta semana también se está discutiendo un nuevo proyecto de ley de glaciares, así que estamos generando una definición, hay definiciones operativas que realmente tienen implicancia jurídica, pero la mejor definición pseudocientífica, un río de hielo. Es una masa de hielo que fluye por gravedad, pero que tiene diversos impactos. Por un lado, digamos, responde frente a cambios climáticos, pero por otro lado también influye en peligros crioféricos, peligros que pueden resultar, por ejemplo, en navegación, en canales, lagos o aluviones o crecidas, como la hemos visto este año en el Parque Nacional Torre del Paine. En Chile tenemos casi el 80% de todos los glaciares sudamericanos, de todos los Andes, y es de ese que suman alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados de glaciares con un número muy similar de glaciares individuales, de los cuales el 88% está en la región austral, principalmente en la región de Magallanes, debido a la presencia de campo de hielo sur, pero también en la región de Aysén, donde se concentra obviamente el frío y las precipitaciones nivales. De estos 24.000 o 23.641 kilómetros cuadrados de glaciares, aproximadamente el 86%, y ahora un poco más, es como el 87%, está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Se incorporaron ahora un par de reservas más gracias a esta donación de la Fundación de Tompkins, pero no significa que el resto esté, digamos, totalmente libre de todo tipo de intervención. Al contrario, hay un sistema de evaluación de impacto ambiental que es cada vez más rígido, entonces ese 14% restante está, digamos, dentro de ese sistema, que justamente se está discutiendo ahora con esta nueva, es el sexto proyecto de ley de glaciares que se va a empezar a discutir, en adición a este año, y coincide con la COP25, la ley marco de cambio climático, que se va a presentar el 1 de abril, a discusión de la sociedad en general, y también un nuevo sistema de biodiversidad y áreas protegidas, el famoso SVAP, que va a reemplazar al SNASPE, que está también en planificación hace mucho tiempo.
Así que con esta COP25 yo creo que todas estas iniciativas van a ver realmente un desarrollo más potente. Tenemos en Chile varios tipos de glaciares, bueno, en todo el mundo en realidad, de los glaciares más blancos que estamos acostumbrados aquí, hasta los glaciares más oscuros cubiertos por roca, y ha habido una evolución de estos glaciares blancos, se han ido ensuciando debido al calentamiento y debido en la zona central, por lo menos, a una disminución de precipitaciones. Muy relevante bajo el punto de vista de los recursos hídricos, en un año, sobre todo años secos. Lamentablemente este año fue también seco para una buena parte de Chile, salvo los extremos, extremo norte, grandes inundaciones, y acá un año relativamente normal, pero donde no hay evidencia de sequía, afortunadamente, pero sí en la zona oriental de las Pampas se ve que hay carencia de agua, han habido años de sequía, cosa que no era de común ocurrencia antes. Si vamos más atrás en el tiempo, vemos la era glacial hace 18.000 años, hay que ponerse siempre en un contexto más amplio, este antropoceno, los últimos, 250 años desde la revolución industrial, que hemos ido afectando a nosotros como seres humanos, el clima está sobrepuesto a ciclos naturales, y aquí hay un ciclo natural muy claro, donde hay que mirar estas zonas en negro como grandes glaciares, hielos continentales, que cubrían todo Canadá, parte de Estados Unidos, una buena parte, prácticamente todo Escandinavia, incluyendo la isla de Inglaterra, y Gran Bretaña, pero también acá el famoso hielo continental patagónico. Y ello por variaciones orbitales de la Tierra en torno al Sol, y que se enfrió y luego empezó a calentarse hace aproximadamente unos 20.000 años. Y así como se veía, por ejemplo, el sector de la región de los lagos, en Chile todo cubierto por hielo, con estos lagos que hoy conocemos, que son lagos pedemontanos que están libres de hielo, pero que eran cuencas sobreexcavadas por el hielo. Así que claramente lo mismo ocurrió aquí en Magallanes, el Parque Torre del Paine, por ejemplo, o el Seno Otway, el Seno Skyr, en grandes lenguas de glaciares, el mismo estrecho Magallanes, así que hay una historia fantástica ahí de los hielos que ha sido rescatada y que todavía tiene muchos misterios. Pero como decía, estamos en recuperación de esa edad del hielo, en que también nos recuperamos de una pequeña edad del hielo, pero que el nivel del mar ha ido en ascenso, 120 metros, es el equivalente al nivel del mar que ha ascendido desde la última era glacial. Tenemos en la sala aquí a Gary Shaffer, uno de nuestros brillantes científicos en el centro Gaia Antártica, que fue el primero en evaluar cuál es el efecto del aumento del nivel del mar, no solo en Magallanes, sino en todo Chile, hacia fin de siglo. Así que esos datos están, pero claramente con el derretimiento, sobre todo de la Antártica, también Groenlandia, podemos esperar incluso más de un metro de ascenso a nivel del mar a nivel global, pero con variaciones regionales. Así que este es uno de los grandes preocupaciones, zonas costeras. Afortunadamente acá en Magallanes estamos en una situación privilegiada, en el sentido que estamos cerca de los hielos, cerca de la Antártica, y que va a subir menos que en zonas más alejadas de los hielos. Gary podría hacer una presentación magistral al respecto, pero no hay tiempo para explicar por qué. Bueno, a pesar que hay todavía algunos escépticos, pero que normalmente no vienen de una trasfondo científico de ciencias climáticas, de cambio climático, pero estos son los hechos. Solamente un año, dentro de los últimos 16, 18 años, sí, un año del siglo pasado, que fue el más cálido de los últimos, de los top 10, digamos, y todo el resto ha ocurrido este año. Hablaba recién con un gran especialista, Patricio Aceituno, ciclo del niño, la niña, estamos en un periodo declarado como el niño,
Pero aparentemente, al igual que 2016, niño, un año cálido, por eso se refleja también, ayuda un poco, pero no sabemos qué va a ocurrir ahora. Niños malcriados que aparentemente no se comportan de la manera normal. Magallanes es un poquito exento de esto en el sentido que no nos afecta tanto en cuanto a precipitaciones. Pero acá hay otra forma de ver esta curva, cómo ha ido aumentando, y los escépticos empiezan a aplaudir, digamos, cuando hay un descenso de las temperaturas, pero claramente sobre este ciclo antrópico, sobre todo después de la década del 70, un calentamiento notable, hay una variabilidad natural. Entonces hay muy importante distinguir, y obviamente hay días, meses, años más cálidos, más fríos, más lluviosos, etc. Pero la tendencia es claramente eso al calentamiento. Y este es un informe de la Dirección Meteorológica de Chile, que ya tiene un par de años, 3 años, y vemos cómo se tiñen de colores rojos estos mapas, calentamiento, pero sobre todo, y acá se refleja también a futuro, este es el presente, este es el futuro, pero lamentablemente en precipitaciones desde el norte chico hasta la zona de Aysén incluida, disminución de las precipitaciones. Y vamos a ver qué pasa con Magallanes también. Lamentablemente la mayor parte de los glaciares, y sobre todo acá en la región de Magallanes y la región austral en general, salvo las altas cumbres, vamos a pensar la cima del Monte Sarmiento o del Cerro Paine Grande, son glaciares temperados que están al punto de fusión. Vale decir, cualquier aumento de temperatura va a resultar en un aumento de su derretimiento. Y eso son malas noticias en el sentido que efectivamente va a tener una incidencia mucho mayor ese aumento de temperatura respecto de zonas polares donde hay hielo a, qué sé yo, a muchos grados bajo cero, menos 55 en el polo sur. Entonces un pequeño aumento de temperatura no significa prácticamente nada. Pero a nivel mundial tenemos glaciares que están retrocediendo prácticamente en todos los continentes, salvo algunas excepciones, y aquí en Magallanes es donde tenemos quizás la mayor cantidad de excepciones de todo Chile, en el sentido que hay glaciares como el Pío Once que están avanzando, han avanzado en las últimas décadas, también en el canal de Beagle y también en el sector occidental, sur, centro, suroccidental de campo de hielo patagónico sur. Otros países, en cambio, Venezuela todavía es parte del club de los glaciares, pero tiene alrededor de un par de hectáreas de glaciares nada más que están prácticamente desapareciendo, si es que no han desaparecido. No sé qué, parece que tengo el dedo un poquito fuerte, un poco pesado. Bueno, han habido cambios y retrocesos. El viernes pasado estábamos aquí en la zona de los glaciares Olivares, frente a Santiago, las mayores reservas junto al Juncal Sur, grandes retrocesos, separaciones de glaciares, en fin. Es un desafío poder inventariarlos con los cambios que hay. Este año, junto con la COP25, en la Dirección General de Aguas, que tenemos el rol de hacer el inventario de glaciares, vamos a actualizar este inventario que ya tiene varios años. Magallanes no está exento de este problema de disminución de la nieve, y no es por una falta de precipitaciones, sino que es justamente un aumento de temperatura. Tenemos un doctorante junto con colegas del Instituto Antártico Chileno, Ricardo Jaña, que está desarrollando un tema bien interesante, y se ha llegado a la conclusión, Francisco Aguirre, que efectivamente es un problema de temperatura. O sea, precipita, pero precipita agua, no precipita nieve, o bien precipita nieve, pero el mismo día o al día siguiente o a los pocos días esa nieve se derrite. Eso es lo que estamos viendo en los registros, incluyendo el registro muy importante de la Universidad de Magallanes junto con la Dirección Meteorológica de Chile, y también hay un registro salesiano que data de
aproximadamente 1890. Bueno, recursos hídricos, algo muy relevante. Este Tratado de París, que nuestro país también suscribió junto a prácticamente todas las naciones y que lamentablemente se retiró a Estados Unidos. Esperemos que Estados Unidos cambie de opinión pronto y se convenza las autoridades de que esto es realmente un problema mundial. Pero todo el resto del planeta está absolutamente comprometido en rebajar las emisiones, a pesar que Chile emite cerca del 0,2% de todas las emisiones a nivel mundial. Pero es un esfuerzo común de todos nosotros. Así que yo creo que ese es el gran desafío mundial. Ahora, voy a hablar muy poco de Antártica, estoy seguro que demás participantes tocarán el tema también, pero hay un tema muy importante, el agujero de ozono en la Antártica, que se descubrió más tarde que el dióxido de carbono, que también es un gas de efecto invernadero. Entonces, con la desaparición del ozono estratosférico, en realidad se contribuye a enfriar la Antártica, cosa que es bueno bajo el punto de vista de un planeta que está sufriendo calentamiento, pero es muy malo, obviamente, bajo el punto de vista de muchos otros temas, que son cambios en la Antártica misma y radiación ultravioleta, que tenemos pioneros acá en la sala, no veo a Bedrich, pero se fue, parece que han estudiado esto desde la década del 80, junto a especialistas norteamericanos, e ingleses, etcétera, alemanes. Entonces, esto nos cambia un poco la ecuación acá en el sur respecto del norte, en que hemos visto inviernos muy, muy fríos en el hemisferio norte, particularmente en Norteamérica este año. Me tocó ir a Alaska este verano y la verdad que hacía calor para los alaskanos. Y ese frío se fue y migró hacia el sur, hacia Chicago, hacia el Midwest, con grandes problemas, digamos, de frío y de nieve. Entonces, esos son los cambios que produce el cambio climático, en el sentido que están cambiando los patrones climáticos a los cuales estamos acostumbrados. En cambio, acá en el sur, efectivamente, Antártica, el interior de Antártica todavía se está enfriando, a pesar que la periferia muestra claros signos de derretimiento y de calentamiento en muchos lados, pero hay una intensificación de los vientos del oeste, producto de la migración del centro de alta. Ver y aumento de viento. ¿Dónde está toda la actividad de Magallanes? Probablemente disminución. Y efectivamente, en la costa no hay tantos cambios, pero sí en incluso un enfriamiento reciente, pero que ya dejó de ser un enfriamiento, por lo menos en la costa central. Pero en el Valle Central y en la cordillera un calentamiento. Eso sobre todo en la zona norte, centro, sur, pero también en la zona austral en la cordillera. Y esta es la disminución de precipitaciones, muy evidente hasta la región de Aysén. Afortunadamente aquí no, al contrario, y esto es un poquito el mismo gráfico que mostraba, incluso la proyección futura indicaría un aumento de precipitaciones, pero si uno mira esto en detalle, ese aumento es principalmente en el sector occidental. En cambio, en el sector oriental, al oriente de la cordillera, podríamos esperar incluso una disminución de precipitaciones en Magallanes, que son malas noticias para los pastizales y también actividades ganaderas agrícolas. Esto ya lo mostré, pero el aumento de temperatura. Y efectivamente, clima más seco, pero no en sector occidental de Magallanes. Acá hay gracias a un proyecto de la Universidad de Chile, del Centro CR2, hemos también colaborado con datos acá de Magallanes,
se puede analizar de manera relativamente sencilla y también está en otras plataformas, qué pasa con el clima. Y efectivamente la proyección de la temperatura, esto es para Magallanes, muestra un aumento hacia fines de siglo. Aquí tenemos el año 2060, por ejemplo, y vamos a ver cada vez más aumentos de temperatura. Pero en cuanto a precipitaciones, es difícil ver una tendencia en estos modelos. Es difícil también verlo en los datos mismos, así que hay que estar expectante, pero la teoría nos dice que aumenta el viento, efectivamente ha aumentado un poco, pero que debería, como decía, disminuir la precipitación en el lado oriental de la cordillera, donde estamos ahora, por ejemplo, Punta Arenas, pero el lado occidental debería aumentar. Así que eso se puede ver ya para un nodo en particular, un poco más en detalle. También la precipitación, se ve un pequeño aumento, pero no es significativo estadísticamente ese aumento de precipitación, por ejemplo. Bueno, y entiendo que Jorge Carrasco a continuación va a hablar más en detalle del tema nieve y la variabilidad versus cambio climático, pero aquí tenemos temas emblemáticos como fueron este terremoto blanco 1995, que produjo grandes desastres. El gran tema es, ¿estamos realmente en Magallanes preparados para un nuevo terremoto blanco? ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿Podrían ocurrir estos fenómenos extremos, sobre todo en los escenarios actuales de cambio climático? Y también las sequías que han ocurrido en Magallanes, o crecidas, por ejemplo, del río Las Minas, que también trajeron desastres. Entonces, todo esto realmente hay que tener una cultura preventiva más que reactiva, y hay varias organizaciones, tanto en el sector público como en la academia, que están estudiando este tema. Y acá hay un ejemplo, un proyecto que lidera el Instituto Antártico Chileno, está financiado por el gobierno regional y también participamos como Universidad de Magallanes. Es un modelo climático, modelamiento climático para la planificación regional, pero con un fuerte énfasis en la componente nieve, en que tenemos un centro de esquí, por ejemplo, donde, fundado en 1938, el Club Andino, donde se esquiaba sin ningún problema y se llegaba esquiando, según las historias, hasta el Estrecho Magallanes por la Avenida Independencia prácticamente todos los años. Y ahora la situación es bastante distinta. Han habido años que no se ha esquiado por la falta de nieve y hay realmente escasez de nieve. Y se están mirando, históricamente hay un proyecto que tiene varias décadas de edad, el proyecto Tres Morros, y estamos estudiando este sector, instrumentándolo con una estación meteorológica, por ejemplo, y midiendo la nieve para ver cuál es la distribución de nieve y cuáles son las proyecciones futuras. Se va a hacer ahora en abril un taller de modelación de cambio climático, van a venir especialistas y también especialistas locales de las instituciones que mencionaba. Con otros proyectos también emblemáticos en Cerro Tenerife, allá en Puerto Natales, se han hecho estudios que datan de unos 20 años atrás o 15 años atrás, y la idea es poder también rescatar eso. Tenemos una estación meteorológica, nivológica, en este sector que está en el Camino Nuevo hacia Torre del Paine. Y estas son un poco las series climáticas que se han analizado. Este es un primer paper del doctorante Francisco Aguirre, que está bien interesante cómo han disminuido las precipitaciones sólidas, precipitaciones de nieve, debido, como decía, no a un cambio en las precipitaciones líquidas, que son estas, sino que principalmente aumentos de temperatura. Para no excederme en el tiempo, pero podemos ver cifras rojas a lo largo de todo el país, en este caso los glaciares, cómo están disminuyendo. Y algunos proyectos emblemáticos que no quiero dejar de mencionar y que están desarrollándose gracias a esfuerzos conjuntos del gobierno regional con el INACH y con la UMAC, el
el famoso Centro Antártico Internacional. Tenemos a nuestro ex director nacional del Instituto Antártico, profesor José Retamales, que es y ha sido uno de los grandes impulsores. Estamos empujando juntos con el INACH para desarrollar este proyecto y esperamos que pueda ver la luz pronto. Otros proyectos son el Centro de Teledetección y Geociencia en Magallanes, proyectos estrechamente ligados con el cambio climático, enmarcados en la región, en este gran laboratorio natural, con otras dos instituciones, aparte de la UMAC, la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería, un centro que está pensado en ser alojado en el campus universitario. Y algo que está realmente construyéndose y está concretándose mientras hablamos es el Centro Subantártico Cabo de Horno, que está siendo construido allá en Puerto Williams, que es un gran logro dirigido por nuestro académico Ricardo Rozzi y su grupo, y también con una fuerte componente con un consorcio del Instituto de Ecología y Biodiversidad y la Universidad de North Texas, este IEB, al cual pertenece también nuestro vicerrector de investigación y posgrado. En fin, robusta evidencia, primero que nada, de cambio climático en todo el planeta, con diversas expresiones, como decía, incluso puede venir más frío. El presidente Trump desmintió el cambio, de qué cambio climático, de qué calentamiento me hablan, con estas olas de frío allá en el Midwest, en Norteamérica, pero le respondió la NOAA. Se sabe muy bien lo que dijo Donald Trump, pero la NOAA respondió el mismo día, al día siguiente, que no tiene nada que ver, digamos, un evento frío con el cambio climático. Así que sus propios científicos, alojados en muchas instituciones, lo tienen muy claro, pero en fin. La clase política está muy, muy convencida, salvo pequeños ejemplos que escapan de eso, que es Estados Unidos, lamentablemente, en este minuto. Disminución de toda la criósfera, no solo los glaciares. El glaciar Grey es un ejemplo, digamos, en que hubo dos eventos en febrero y marzo, de témpanos de hasta 500 metros de dimensión, y son retrocesos que no se recuperan, lamentablemente no en el corto plazo, digamos, y no mientras dure este calentamiento. Importante considerar programas de monitoreo. Es muy difícil, a través de programas FONDESIT, por ejemplo, que duran 3, 4 años, tener programas de monitoreo sustentables a lo largo de mucho tiempo. El IEB ha sido, y la Universidad de Magallanes han sido exitosos en algunos casos con estos programas de largo plazo, pero a un costo, yo diría, individual, de un esfuerzo de algunos pocos investigadores o pocas instituciones. El Estado tiene que considerar esto y, a través, por ejemplo, de la Dirección de Agua, Ministerio de Obras Públicas, estamos enfocados en eso, tratando de colaborar con otras instituciones y que entiendan las agencias de financiamiento que es muy importante sustentar esto en el tiempo. Es esencial colaborar distintas entidades privadas, gubernamentales, Fuerzas Armadas, por ejemplo, para el conocimiento, desarrollo, toma de decisiones. En Magallanes es un momento histórico, en el sentido que están presentándose todos estos proyectos, que esperamos que todos se concreten, pero, por otro lado, muy relevante aumentar la inversión en ciencia y tecnología más allá, digamos, del magro 0,36% del PIB, comparado con 2,6% del PIB de los países de la OCDE. Tenemos en Chile, y con colaboración internacional, muy buenas ideas. Estos tres proyectos emblemáticos que acabo de presentar acá son un ejemplo. Yo creo que sobran ideas muy buenas, pero también falta el financiamiento. Así que tiene que ser un tema conjunto con las agencias de financiamiento y con políticas de Estado. Bueno, con eso
Termino, espero no haberme excedido mucho. Muchas gracias.